Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a Ámbito Cultural. Muchas gracias por estar aquí y no viendo la Champions. Eh, gracias también a, a quienes nos estáis viendo ahora o nos veréis eh, en el vídeo que se quede en el streaming que vamos a hacer. Eh, nos gusta contar siempre quiénes somos, por si hay alguien que es la primera vez que llega a esta sala en medio de la planta de juguetes del Corte Inglés de Callao. Ámbito Cultural es un área del Corte Inglés que quiere celebrar la cultura organizamos eventos aquí y en 20 salas más por toda España. Intentamos programar casi casi diariamente. Organizamos nuestras actividades por ciclos que dirigen coordinadores expertos en la materia. Os vamos a contar cosas que van pasando para que sea más fácil. Por ejemplo, mañana tenemos la presentación de un libro de Carlos Lechuga, que es un cineasta cubano, que estará aquí hablando con la actriz Laura Ramos sobre Esta es tu casa, Fidel, el libro que ha escrito el último libro de, de Carlos. Eh, tenemos un ciclo de poesía que coordina Gonzalo Escarpa. Sábado, un sábado al mes tenemos talleres. Eh, normalmente, si no, el ciclo son dos lunes al mes. Pues este sábado se lo dedicamos al poeta chileno Raúl Zurita. Tenemos también un club de lectura. El martes estaremos con Julia Viejo hablando de Mala Estrella. El coordinador es Rafa Caunedo. Eh, tenemos un ciclo de historia, por ejemplo, el 24 de abril Miguel Zorita estará hablando sobre el reverso de Cervantes. En este ciclo lo que intentamos es buscar la cara B de, de la historia o de personajes históricos interesantes. Y tenemos un ciclo también de música contemporánea en el que estará el 25 de abril Ismael Serrano, que conversará con Fernando Neira, que es periodista y crítico musical en la serie En el País. Este tipo de cosas y muchos más eventos que, que, nos vamos aquí a, a, que no nos vamos aquí a alargar, pero ocurren en esta sala. Todo está por streaming, todo es gratuito. Eh, nuestra programación está en redes sociales, en la web. Os hemos dejado un papelito para suscribiros para si queréis recibir la información. Y otro de los ciclos que, bueno, pues que tenemos es un ciclo de cine que hacemos junto a Cinemanía. Es un podcast de Cinemanía que se graba aquí en directo. Hoy eh, bueno, lo, di, lo coordina Andrea Gutiérrez Bermejo y hoy pues ya sabéis quién viene. Nos eh, hace muchísima ilusión. Un fuerte aplauso para ellas y que disfrutéis mucho de la tarde. Allí? Sí. ¿Qué impresión total? total. No, no había escuchado yo un aplauso en, ¿no? en las, las grabaciones que llevamos del podcast como este. Pues gracias Muchas gracias a todos por y venir me, Y me encanta que haya un bebé en un carrito Sí, muy pequeñito Pues me encanta que esté ahí <laughs> Que voy yo ya metiéndole Muchas gracias a todos por venir Muchas gracias Candela gracias. Bienvenidos a la grabación de este nuevo capítulo de Mi vida en películas que es el podcast de Cinemanía AISG y Ámbito Cultural Lo grabamos como siempre, como todos los meses en la cuarta planta de Corte Inglés de Callao y, y es un, una excusa para repasar las películas que han marcado la vida de nuestros invitados. En este caso, la invitada que tenemos aquí hoy, por fuerza, tiene que tener una marca de, del cine y de, de las series, porque ya solo con las que, que ha protagonizado. He calculado hoy que son 50 títulos que llevas. ¿En serio? Sí. Nunca he contado las 50. Películas? Además, estás de aniversario, porque son 20 años también desde que empezaste como actriz. Y yo creo que todos los que estamos aquí coincidiremos en que es una de las mejores no, actrices de... 20, no, 30. 30, es verdad, Qué efectivamente. Terrible. Pero 30. Sí. Eh, decía que... Disculpa. No, nada. Que estamos, estaremos todos de acuerdo en, en que Candela Peña es una de las de las mejores actrices de, de nuestra cinematografía todos tenemos algún personaje alguna película de Candela Peña como favorita o hasta sola días contados series como Hierro y bueno pues por eso es un enorme placer tenerte con nosotros quería pedir un fuerte aplauso para Candela Peña no. pero <laughs> os habéis adelantado <laughs> ¿Puedo hacer yo mi encabezamiento? Eh, no, en el sentido porque quiero que, bueno, que me atendáis en este sentido de que, o sea, esto forma parte de que yo ya he empezado la promoción de una serie que voy a hacer, que se llama, que voy a hacer, no, que voy a estrenar, perdón. Por mala suerte ya la he hecho, porque me gustaría no haberla hecho para poder seguir haciéndola, eh, porque ha sido muy interesante poder darle vida a Rosario Porto. Y entonces este evento forma parte dentro de la, de la promoción y tal y cual. Y claro, cuando ayer supe, no es tu vida en películas, eh, para mí es complicado. Para mí es complicado porque quiero que la gente sepa que yo soy la hija de los dueños del bar pegado al cine de mi pueblo. Entonces, hasta que yo no tuve edad para poder ayudar en el bar a currar, cuando yo molestaba en el bar, en mi casa, insisto, no había ni televisión ni teléfono. Entonces, cuando yo molestaba, mi madre me decía, dile al señor Ramón, que era el acomodador, que te deje pasar. Entonces me daba vergüenza, tanta vergüenza decirle, como por la cara, señor Ramón, dejemos de pasar, que yo soy más actriz por las actuaciones que yo le he hecho al señor Ramón <laughs> para que se cansara y me dijera pasa, que realmente de todo el cine que he visto ahí, porque he visto cine que no correspondía a mis edades, a mi momento vital, a mi tal, en ese cine. O sea que son muchas películas y muy de todos los géneros y de todos los viajes y de todas las categorías, calidades y tal. Eso te tiene que formar una mirada muy propia, ¿no? Pues hombre, es que yo no... ¿Se me oye como muy así o okay? qué? Es que tengo esto... ¿Se me oye muy fuerte? No. Ah, vale. Me oigo yo así como... Eh, pues hombre, no sé, todos tenemos una mirada particular porque cada uno tenemos la nuestra, pero sí que, por ejemplo, el otro día escuchaba a Bayona, a nuestro gran director de la Sociedad de la Nieve, también en Netflix, eh, decir, decir que... Es que ahora trabajo allí... Por si nos no ha quedado claro, eh, decir que él daba clases de cine y que le preguntaba a los chavales: ¿por qué queréis hacer cine si no habéis visto cine? ¿no? O sea, yo creo que para ser actor, bueno, y los demás por nuestro gusto y porque la vida nos cambie, nos abra la cabeza, pero si tú quieres ser actor o, o mejor actor, pues tienes que ver a la gente buenísima, ¿no? y tienes que ver yo ayer estuve viendo un casting de Marlon Brando para una película qué bueno sí que me encontré por ahí sí. qué película era eh, pues no no sé para qué película estaba haciendo la prueba que aparte él es que era muy femenino no sé no sé para qué película era eh, de la lista que, que he recitado antes de títulos de la filmografía de Candela Peña yo creo que tenemos que ir añadiendo ya este abril eh, un personaje nuevo, que es el de Rosario Porto, que interpreta en El Caso Asunta, eh, la serie de Netflix que podréis ver a partir del 26 de abril en la plataforma. Eh, es un trabajo, el que hace buenísimo, complicado, un absoluto reto y me encantó leer en una entrevista que decías que había sido lo más heavy que has hecho en tu carrera y que no podrías haberlo hecho sin... Eh, tus trabajos en Maricón Perdido y en Contracciones, en la obra de teatro que hacías con Pilar Castro. Sí, y en Hierro también. Sí, y en Hierro. Y esto me gustó mucho porque pensé quería preguntarte si tú vas incorporando esas capas, no, esos personajes a tu a tu hacer como como actriz. Yo creo que tiene más que ver con mi imaginario y con, o sea, yo siempre pienso que esa niña, siempre pienso en la niña sentada en las tres butacas, que las tengo en mi casa, ¿eh? me las regaló el alcalde ah, cuando, bueno. cuando se tiró tal, de esa niña viendo esos trabajos y fantaseando con llegar a ser la actriz que un día soñé ser, pero esa niña se está haciendo mayor y mi sueño eh, sigue intacto, pero no la actriz que soñe ser, o sea, eso siempre va a estar más lejos y más tal. Entonces, es como cuando la gente dice, no, es que me ofrecen siempre el mismo trabajo. Yo creo que nosotros también tenemos responsabilidad de decidir sí o no para que a mí me ayude en el viaje, yo también quiero ir más para adelante. Entonces, claro, yo no hubiera podido hacer Rosario Porto si no entiendo la enfermedad mental de la madre de Maricón Perdido o sin haber tenido el aguante que tiene Emma en contracciones o sin haber sido el tipo de madre de candela en hierro, ¿no? Claro, porque todo suma, pero también como personas somos lo que somos hoy por el acopio de todo, ¿no? Si no, si no he entendido mal eh, te ofrecieron otro personaje, ¿no? Del caso Asunta y tú querías hacer Rosario Porto. Bueno, a ver, a ver, quería, claro, claro, quería, claro. Sí, nunca me ofrecen. Y yo me, me gano las cosas. O sea, a mí de primer, o sea, a mí fácil las cosas no me vienen, luego me acaban saliendo, pero fácil las cosas no me suelen salir. Entonces, sí, me ofrecieron, que era un personaje interesantísimo, que es la Guardia Civil Mujer que acompaña a Rosario Porto en toda la instrucción, porque... Os doy un poco la espalda, estabas... <laughs> Espera, que me pongo más así. Y perdonadme, chicas. Eh, o sea... Eh, era, o sea, cuando hay mujeres en una instrucción o así o niños, casi siempre ponen la figura de una guardia civil mujer para que esté ahí y había un personaje interesantísimo que luego conocí yo a la persona real que estuvo ahí alrededor porque apoyó mucho un documental que también hay sobre el caso Asunta eh, y era un personaje muy interesante y yo recuerdo con mi representante que cuando me ofrecieron esto yo le pregunté Pedro, ¿y a quién tienen para Rosario Porto? y me acuerdo que mi, mi representante me dijo, lo sabía, lo sabía. Digo, ¿el qué? ¿Que me ibas a preguntar quién tiene? Digo, ¿y a quién tienes. Dice, yo qué sé, pero es que sabía que me lo ibas a preguntar. Y le digo, vamos a preguntárselo al señor este, al señor era el productor. Y entonces, eh, eh, yo, o sea, fue un primer encuentro para ofrecerme el guión de la, de la Guardia Civil. Yo me lo leo y ya en la segunda cita, yo ya con cierta picaresca, ya ves, tú la vegasca, porque me pilló como estofadita y él me dijo que quería una mujer muy pequeña y tal. Entonces me puse mocasín, camiseta negra, me vendé el pecho porque eh, Rosario tenía muy poquito pecho, metal. Bueno, yo hice como que bueno, lo que yo entendí que sería más acercarme a lo que ellos fantaseaban. Entonces, me acuerdo que le di unas notas sobre esa guardia civil que luego se incorporaron al guión, cosa que me hizo mucha ilusión. Eh, y pregunté, ¿quién hace quién tiene usted para tal? Y Entonces me dijo, cuatro veces tú no. Tú no, tú no, tú no, tú no. Digo, vaya, con el primero yo ya me había enterado, pero bueno, vale, pues yo no. Y digo, yo no, ¿por qué? Me dice, este señor no me había visto en la vida más que el día que me dio el guión primero. No me conocía. Y me dijo, no es que tú eres. Y empezó a describirme. Digo, pero si usted me acaba de conocer ahora mismo, ¿usted qué sabrá cómo soy yo? Entonces dije, pues háganme una prueba. Lo único que sí pedí, tres semanas para hacerme una prueba, bien, porque ya que pides un papel y luego haces un mojón de prueba, pues, ¿sabes? No, quería hacerlo muy bien. Y, y me acuerdo que Álvaro de la oficina me pasaba, eh, bueno... O sea, la prueba iba sobre una, una cosa concreta que teníamos el material y me acuerdo que de tanto verlo se pasaba el tiempo y lo tenía que volver a pedir y volver a pedir y fue un coñazo de, por favor, apréndase usted ya esto. Y bueno, y me lo dieron. Bueno, luego había que convencer, creo, o así se me, se me traslada, luego había que convencer a la plataforma. Y quedó convencidísima, por lo visto. Pues yo creo que es el casting o la prueba o la audición que más rápido me han llamado. Que si yo lo hice un día a las cuatro de la tarde, creo que antes de que pasara el otro día, ya más o menos me habían dicho el sí. ¿Y cómo la preparaste? ¿Cómo te preparas los personajes? Bueno, esto fue echarle más. O sea, yo no, todavía no entré en lo que realmente a mí me interesaba de Rosario Porto, ¿no? Que es pues la enfermedad mental y hacerle entender al mundo, igual que los actores, no podemos juzgar los personajes porque tú tienes que, pues, que entenderlos y acompañarlos. Es como intentar que la gente entienda que ni el peor de los actos de cualquier persona define las personas que somos. O sea,. Lo peor que hayas hecho en tu vida no describe todo lo que es tu vida, ¿no? Pues entenderla, acompañarla y ponerme delante de ella sin juicio, porque sí que entiendo que ha habido muchísimo juicio social con este personaje y luego también he tenido que soportar, pues que ahora alguien me ha dicho, madre mía, pues ahora cuando esto se estrene te va a caer la del pulpo. Y he pensado, ¿y a mí por qué? ¿Yo qué he hecho, ¿sabes? O sea, lo que sí yo rodando en Galicia. Me han insultado muchísimo. Y lo que te contaba antes, mi cuerpo no identifica que yo soy actriz. El insulto te lo llevas, ¿no? Entonces yo sí que me he visto rodando, discutiendo con señoras de hija de puta, asesina, y yo con la peluca. ¿Está usted allí? ¿Está usted allí? ¿Qué digo yo? ¿Qué necesidad tengo yo de ponerme a discutir con esta mujer? ¿Sabes? Le digo, pues sí, pues gríteme lo que usted quiera. Claro, porque... O sea, con este personaje hay mucho rencor social porque era gente buena, era gente de buena familia, gente con formación, gente que en las cabezas de las personas tal, pues, pues sí tenía dinero para haberse podido mandar la niña a un internado a Escocia, pero entonces pues, pues entonces intentemos entender que a lo mejor ahí pasaban más cosas, ¿no? Es lo único que me gusta intentar entender todas las posibilidades que caben en una cabeza, incluso las terribles, que también te digo que luego es que son muchos melones los que podríamos abrir, como por ejemplo paternidad, maternidad. No es lo mismo un mal padre que una mala madre, porque aquí también vienen los siglos del patriarcado, quiero decir, un mal padre, esto es de violencia vicaria, y bueno, la gente va, qué, qué cabrón, tal. Bueno, Pero como una madre mate a un niño, eso es, y socialmente está visto, terroríficamente. Pues ahí estaré. Ahí, hay otra cosa que me gusta mucho, que haces muy bien en la serie, y yo soy muy friki de eso, que es el acento gallego. No puedo soportar un acento que no, que no está bien conseguido. ¿Cómo lo trabajaste? En la prueba, mal. <laughs> en la prueba, mal porque lo hice yo y haciéndome la gallega, que yo no lo puedo soportar. O sea, yo no puedo tampoco lo de. Y yo recuerdo que cuando ya conseguí la prueba, mi máximo tal era. Que me pongan coach de gallego. Pues no solo me pusieron una, me pusieron dos. A Rosa y a Chus. Y pues mañana, tarde, noche, madrugada. O sea, yo tardé en decir la palabra Alfonso tres semanas. En decir bien Alfonso, Alfonso. O sea, yo, yo me pasaba las horas Alfonso, Alfonso. Y con esa en el hotel Alfonso. Entonces. Por un lado, lo han tenido muy bien los directores, porque yo aquí no he improvisado nada. Porque digo, no se me vaya a ir el gallego, me tengo que matar. Pero yo, esto doy fe que es así, que las dos muchachas, las dos, bueno, las dos muchachas, son dos señoras bien, pero eh, mis, mis, las lingüistas que he tenido, o sea, yo les lloré el primer día, porque yo entiendo, y aparte de esto soy consciente, soy actriz, pero soy de Barcelona, o sea, entonces yo sé que hay actrices gallegas extraordinarias que podían haber hecho este personaje. Entonces, yo lo viví como una responsabilidad muy grande. Yo no quiero hacer la parodia de una gallega, porque esto no va con mi manera de trabajar. Yo realmente quería entender, pues le dio sin credo, o sea, todo, ¿no? Y luego eh, también que es gallega, pero gallega de Santiago y con, un, y con una cultura bien y con, con o sea, quiero decir... Era como afilar bastante. Si te lo has creído, maravilla. Y luego la cadencia de ella, porque yo como veis tengo un poco esta voz, también esto lo propicia mucho. Yo de pequeña yo solo quería tener de mayor la voz de Bárbara Rey. ¿Sabes esto que yo oía esa cosa ronca y me alucinaba? Y mira, el destino lo he querido, lo he querido tanto que, que yo qué sé, que me llevó a esto. Y porque las gargantas de mi casa son delicadas. Entonces, pues... Tengo esta, pero claro, soy la, lo opuesto en físico y en voz a ella. Ella tenía una voz como de niña de 12 años y como una cosa, una cadencia así como nanino, Entonces esto, pero eso, me han tenido atada en corto en cuanto a improvisación, porque yo no decía un hola, pero ni un ola, ¿eh? No vaya a ser que no me salga bien el gallego, porque es que una toma se te puede ir al garete porque has dicho Alfonso en vez de Alfonso. <laughs> bueno, y esto se descojonaba conmigo, ¿sabes? Todos, porque la candela, casa, casa, Alfonso. Javi Gutiérrez nos hemos reído muchísimo, porque eso, una toma que todo el mundo está increíble, y es, corten, candela, casa, sí, Y los otros, oye, tía, di casa bien, o sea... Que es que luego las cosas tienen luego mucha, mucho más inconveniente de lo que uno cree. ¿Disfrutas mucho de esa parte de preparación del personaje o tiene algo también sufrido? No, yo ya solo es satisfacción, porque el sufrimiento viene dado de otras cosas, entonces yo prefiero echarle todo el disfrute. Es lo que más me gusta hacer en mi vida, en mi profesión, es que yo realmente soy... Vocacional, o sea, por eso yo entiendo, respeto, acompaño, apoyo a estas nuevas profesiones que, que existen ahora y que las abrazo y las acompaño, no es una crítica, pero mi profesión es una profesión fácilmente como quiero decir como decía amparo baró decía una cosa muy preciosa que decía mi prima también es muy mona y habla bien o sea quiero decir que es una profesión donde somos un poco el cementerio de coches de las profesiones Entonces si tú ahora tienes más de 10 millones de seguidores y lo has partido con pocas o con una serie que hiciste en el 18 pero sigue viviendo de esas rentas y te dan un papel cúrratelo tío cúrratelo tío, tía, 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 cúrratelo, cúrratelo porque es que hay otra gente que con esta edad, con tus gollitas allí, tus cositas, tú prueba para Rosario Porto y prueba para Rosario Porto y que Nesfly diga que sí y qué tal. Quiero decir, que yo siempre cuento, la ver y yo soy positiva y alegría de vivir y tal, pero ahí está, ¿sabes?, gente que trabaja en mi equipo... Quiero decir que antes de esto mmm, había pasado fatigas, o sea, quiero decir que esto es una es como la playa de la Concha, hay un día que la marea está baja y hay un día que está alta, pero tú no puedes yo porque no tengo millones, yo no puedo estar en la cresta de la ola de un va a ir todo de maravilla porque es que yo he visto en mí que eso no es así. Yo después de hierro me han cortado la luz. Y me tuvo que hacer un bizum esa chica que hay ahí, que es mi amiga Sonia. Sonia, hazme un bizum, porque aparte ha venido Pilar Castro a casa y es que me di cuenta que todo va con luz. No le puedo calentar agua porque. <laughs> ¿Sabes? No le puedo hacer una infusión, un café, el microondas, va la... todo con luz, coño. Pues no le pude hacer nada. Nos fuimos a Televisión Española, que teníamos una entrevista, y ahí me llamaron, te han dado el papel. Y Pilar Castro lloró conmigo, porque tenía yo muchísima ilusión. Muchísima ilusión. Entonces, no sé, igual me he ido por otro lado, ¿no? Te preguntaba si, si lo disfrutabas mucho. Si sí, disfruto proceso. mi profesión, lo disfruto. Y el rodaje también. Es lo que más me gusta del planeta. Lo que más me gusta. Yo siempre tengo la sensación que como persona, como mujer, como amiga, molesto. Molesto a la gente, molesto a los jefes. Yo soy una que molesta y es que me doy cuenta. Me lo hacen ver. Entonces yo. Juliette Vinoche, yo la oí una vez decir una cosa que es que me la copio, me la dejo... Mira, el chiquillo ya se tomó el biberón. Qué maravilla. Muy bien. Qué mono, mira, ves, me da una ternura y que tu chico se vaya y te deje a ti. Muy bien. Es que mira, a mí la vida, pues esto. Y no sé yo qué te estaba diciendo. Estabas hablando de Juliette Vinoche. Ah, de Juliette Vinoche, que en el único sitio donde yo siento que no molesto es en un rodaje. Pero en un rodaje me da igual estar en, ofici en la parte de con las de oficina, con los del catering, con el de las cintas de balizaje, con los de producción, en el camión de atrezo. Me da igual. Yo en un rodaje sé estar. En la vida no lo sé. Pero en un rodaje yo sé cómo se dice, a quién se le dice, las jerarquías de aquel rollo. Porque un rodaje es una cosa muy fortuna para quien no tal. Pero ahí sé que siempre van a poder echar mano de mí. En la vida, pues no, yo he hecho mano de mi gente porque yo no valgo parada, porque no sé hacer nada. Es que no sé hacer nada. Los billetes de Oigo me, me los compra Sonia, es que soy, soy lerda para todo. Decías que en el caso Asunta no has improvisado, ¿eso quiere decir que es algo que te gusta mucho? No, pero que soy yo. A ver, no he improvisado, he mentido. He mentido. Quiero decir, lo que me gusta es ser. O sea en el producto que yo esté, en la serie que yo esté, en la película, el producto es, eh, con serie, película, obra, lo que sea, llevarlo a lo máximo que yo pueda darle. Entonces, no sé, o sea, el los juici, el juicio lo, todo lo que tú has podido ver en ese documental, yo lo he visto, 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 lo he visto. Entonces, si hay escrito allí algo que... No, esto no, esto no está dicho, esto se dice así, salgo. Entonces me gusta sumar, pero en la vida, ¿no? También resto para gente y eso me lo trato yo en terapia, en mis cosas, o sea, también resto, pero que yo lo que me gusta es sumar, restar pues lo menos posible. ¿no? En ese cine de Gaba, ¿qué cómo se llamaba? El cine se llamaba Cine Maragall. Claro, y a mí me pillan los 80. Los 80, que el cine puede ser desde Curso del 84, La miel de Paco Masó, con Jane Birkin, La cabina, escrita también, dirigida por Mercelo, pero también escrita por Garci, hasta eh, pues las, las primeras pelis de Pedro, por ejemplo, mujeres, eso también es, son 80, es que los 80 dan para mucho que lo mismo te es, ves el pico, que holocausto caníbal, que casabetes, o sea, a mí es que me cabe un barco, por eso soy un poquito que yo, lo mismo te podía ver una sesión doble de... O sea, voy a decir una cosa terrible, pero lo tengo que decir, es que hay aquí dos chicos que tenéis, que de, deberéis tener 12. <laughs> bueno, pero esto ya, lo enterar, ya os enteraréis el día de mañana, pero, o sea, yo, por ejemplo, bueno, os vais a enterar en 10 minutos, pero yo sé perfectamente la primera película donde yo noté que algo le pasaba a mi cuerpo sabes y era una película de brian de palma vestida para matar angie dickinson en la parte de atrás de un taxi que yo toda la vida he fantaseado que aquellas medias se las quitaba michael kane y posteriormente vi la película y no era michael kane pero en mi cabeza ha sido siempre un icono de sexy de sex symbol para mí michael kane por aquella película, y Angie Dickinson. Pero, o sea, yo me calenté por primera vez en una película de Brian De Palma. Este tipo de cosas <laughs> las sé. Pero que yo podía ver, por ejemplo, yo hice a Roque III, eh, Andrés Pajares, Fernando Esteso y Brian De Palma. ¿Vales? Yo me barajo en eh, El liguero mágico, Casabetes. O sea, tengo, tengo capacidad. Para un universo cinematográfico muy rico. Pero lo sigo teniendo. O sea, me fascina ver. Apa, ahora Cristina se va a tronchar, pero. Me fascina ver eh, Anatomía de una caída, pero me fascina ver esto que ha hecho Gillo, que no sabemos qué es, que no sabemos si es película, eh, videoclip, documental, documental de ella. Pero lo que ella cuenta. Que sea su herida con su Ben, 20 años después, la quiero, ¿sabes? La quiero porque pienso, fíjate esta mujer no tendrá, sabes que y luego es que he visto hasta el así se hizo, que el marido le dice, es que esto no lo vas a vender porque esto no tiene no tiene no tiene razón de ser, ¿no? Y luego es que amo a Ben que dice, bueno si sí, la pedrada de esta señora es que ella quiere hacer esto, lo quiere contar y tal, pues bien, entonces esos dos, viendo esos dos contenidos alucino porque veo digo, fíjate Ben Affleck Cómo le da espacio a esta señora a que libremente cuente lo que quiera, y luego ver anatomía de una caída y ver cómo el talento de una mujer supone una amenaza tan enorme para el caballero que es capaz de hacer lo más grande y encima quererse lo echar a la otra, que es como yo entiendo la película. Aquí cada uno que lo entienda como quiera. Pero porque yo me veo mucho en esa mujer, que es que hay un tipo de mujer que, que, que a según qué caballero, les. Somos como una amenazilla, no sé por qué. Anatomía de una caída, por cierto, la podéis ver en Filming, que además ha sido el estreno, el mejor estreno de toda la historia de Filming. ¿En serio? Sí. Pues me parece muy bien. ¿Eh? Sí. ¿La habéis visto, no? ¿Y cómo? ¿La habéis entendido como esto que yo digo o no? Es que mi madre me todavía me está preguntando quién lo, quién, quién lo mató, qué tal, y digo, mamá, si ¿sí no, eso no es me... lo importante. A mí me, me perturbó mucho, me perturbaba mucho él eh, y ese, ese atormentarse con respecto al, al, al gran poderío de ella. Es que a ella no le cuesta, si a ti te cuesta, ¿yo qué culpa tengo, Mary? ¿Qué hago? Y es más, es más eh, yo personalmente sí. me vi absolutamente reflejada en ella. ¿Ves? Es que muchas. Yo creo que esa, esa película la han hecho como para hacernos un favor a las muchachas, en plan cultureta y en plan que el mundo se entere del buen cine, pero es que esto es lo, la caca que nos comemos. Y es el ejemplo del patriarcado. Es que eso es así. Pero tú las has entendido la, de otra manera. No, no. no, has no entendido pare, es un juicio a una pareja, ¿no? Y. Un juicio público a una pareja y, y sí, lo que dices tú también, ¿no? Eh, sí, yo creo que el juicio también es todo para para verbalizar lo que otros quieren darle la vuelta. Creo que es como de lo que habla el mundo, de que el mundo es muy perverso y muy manipulador con las tías. Que hasta un suicidio, que me lo echen a mí en lo alto. Tócate la pera limonera. ¿Dónde va la espiral de la película? Por eso, o sea, me parece un guión alucinante. Pero también lo de Gilo me ha ayudado. <laughs> Es que no, no te voy a mentir, es que aprendo aprendo de las dos cosas y también le doy mucho valor al, al mensaje que esa señora quiere dar. De oye, pues su vida, muy enamorada de este señor, pues ahí están, juntos. ¿Y Candela, vas al cine todavía? Hombre, todo el rato. Sí. Pero claro, ahora me tengo que debatir en que la última que fuimos a ver igual era Aquaman. No. No, no la vimos. ¿Qué vimos? ¿Qué hemos visto últimamente? Ferrari, nos comino. Bueno, Michael Mann no está mal. ¿Eh? Es un poco señoro, pero no está mal Michael Mann. No, Michael Mann eh, ah. me gusta muchísimo, la película no me gustó, pero... No, no, pero yo voy al cine, sí, yo voy al cine. Voy al cine. <laughs> tu vocación de, de actriz, eh, decías que nacen esas representaciones, ¿no? Que le haces a don Ramón. sí. <laughs> ¿Nace también mirando la pantalla del de cine Maragall? Absolutamente. Absolutamente. De ver trabajos, claro, mujeres como, o sea, Angie Dickinson para mí es, y claro, y luego al principio tú no tienes eh, poder de buscar quién es Angie Dickinson, tal, pero luego ya cuando años después eres mayor, puedes darle un encuadre a esa actriz y como que era una actriz barra hombre. Porque pertenecía al grupo de amigos de, este de, de Fran Sinatra, de toda esta gente que la protegían a ella. Bueno, ¿quién me va diciendo sí? Eh, sí, ¿no? Exacto, el, el, ¿cómo se llama? El Rack pack, ¿no? Pues eso, estos la protegían, era como la guapa que ellos decían. Exacto, a esta ni tocarla. ¿Sabes? Bueno, en fin. Sí, que el cine y el cine, lo que envuelve al cine sí me ha ayudado a fantasear. Y, a... y es que no había tele en mi casa, tía. Ni teléfono. Que tú puedes llamar a una amiga y estar allí horas. Y yo ni teléfono ni nada, pues a mí ese cine, uf, la cabeza. ¿Qué, ¿Qué actrices o actores recuerdas de, de esos años en el cine? Bueno, es que... A ver... Yo, a ver, mi fantasía de vida es ser Gina Rowland y encontrar a Casabetes, ¿no? Pero bueno, Casabetes, pero también pienso, pues fíjate, su grado de alcoholismo y que hipotecar a todas las casas con hijos, pues a lo mejor Gina en ese momento. Pero yo siempre fantaseo con esto, pues con gente brillante que de repente arranque con otra manera de contar. Es que yo Casabetes le admiro infinito, ¿no? Porque establece una nueva manera o Marlombrando también una nueva manera de hacer en un momento concreto, o sea, gente que va cerrando como épocas, ¿no? Pero sí, pero yo qué sé, no sé, también de repente el último verano, o sea, haber sido Lee Taylor y tener de amiga a la marica de Montgomery Cliff y decirle, no sufras tanto, Mary, sabes, aunque aquí todos sean heteros y tal, haberlo, haberlo cuidado en ese accidente. O sea, soy más también de las historias, ¿no? De, de lo que... del sufrimiento. Mira la actriz esta, la, la que se inventó el wifi. O sea, no sé, lo, lo rico que hay detrás, porque... Casi siempre heredamos las cosas ricas de los, de los señoracos de tal, pero hostia, no sé. ¿Y del cine español? ¿Mujeres que me canten? Mujeres que me canten un montón. Pues, o, o sea, creo que el camino a seguir debería ser Isabel Coixet, en muchos sentidos de la vida, por inteligencia, por brillantez, por talento, por autodidacta... Eh, actrices, me gusta muchísimo Elvira Mínguez, eh, me gusta mucho Pilar Castro, pero a ver, la gente me gusta, pero siempre pienso que todos podemos hacer más, entonces decir, ¿qué actores te gustan? Pues me gusta la gente que se lo toma en serio, pero no que vaya de seria por la vida y de que tú le hables y no te quiera hablar en el rodaje, eso tampoco, pero quiero decir, las que se toman en serio su oficio, ¿sabes? Porque luego hay gente que me chifla y luego los resultados dices, pues no la al muchacho esto, no tal, pero bueno, ha puesto todo lo que ha. ¿Sabes? Y que también soy de estas que, que no creo que el éxito vaya asociado a lo bueno, eso jamás. O sea, hay muchos grandes actores, actrices que están hoy en su casa sin poder trabajar. Porque es que trabaja, trabaja el 7% de mi profesión, entonces decir quién es tu actor preferido, pues a lo mejor estás sentado en un sofá de Soria. Y no lo podemos disfrutar todos. O sea, es que decir quién. Te... Desdigo lo que he dicho. Me gustan todos y no me gusta ninguno, porque todos tenemos que aplicarnos mucho. Pues yo qué sé. ¿Cuándo descubriste que, que podías ganarte la vida como, como actriz? Cuando me pagaron, ¿no? Por primera vez. <laughs> no, me refiero a. Ah, de, nunca, que era un oficio. Nunca, nunca lo he pensado, o sea, nunca lo he pensado. Directamente te lanzaste a... La verdad es que sí, porque también mi primer trabajo lo hice con 18. Entonces, sí, me... Bueno, es que en realidad es que no he contemplado otra opción de vida nunca más. Y cuando me he quedado sin trabajo y sin dinero en épocas tal, pienso, qué fatiga más grande, porque yo, ¿qué haría yo? ¿Qué? O sea, no... no... Por eso insisto también cuando doy charlas así a gente joven y tal, que tal, hay que tener un plan B y nunca lo he tenido. Y ahora ya a estas alturas darle la vuelta al móvil y decir, hey chicos, ¿qué tal? No lo veo. <laughs> pues, no, no lo veo. No lo veo. No No, no, pero fíjate que esto siendo actriz, que yo ahora veo que la gente le da la vuelta al móvil con muchísima alegría y hablan y tal y cual, y, y yo es que me da un pudor que me, que me mato. O sea, nunca lo he hecho. Pero ni en un history de estos, ni de risa, jamás lo he hecho. O sea ¡Hey, chicos! Digo, ¿con quién hablan? o sea no, Y muchos me estáis preguntando, digo, ¿quiénes le están preguntando nada? O sea, no, no lo acabo de. Pero, pero me parece que es una manera de ganarse la vida, que es una maravilla, porque mira, de mi pueblo de Gabá, puerta con puerta, yo soy 40B, 40A, vive una influencer que se llama Nuria Casas. Que lo, que lo parte, que lo parte, es mi vecina, actriz, quería ser actriz, total, se vino a Madrid a buscarse la vida como actriz, no pudo, se volvió a Gabá, tal, se casó, un niño, que no, que tal. Le ha dado la vuelta al teléfono? <laughs> y no sé cómo decirte. Y están maldivas casi todo el rato. <risa> <risa> Hombre, que debe te oh, tiene todo el talento del mundo, porque hay mucha gente que le da la vuelta y no. O sea, que mi, que mi amiga Nuria tiene todo el talento, pero que quiero decir que no. Que son cosas como diferentes, que, que parecen. Pues, no, nunca he pensado en lo de ganarme el dinero ni nada. He pensado en mi vocación, en seguirla y en tirar para adelante. ¿Y, ¿Y por qué te viniste a Madrid? A ver. Eh, yo no soy de donde nací. O sea, yo soy de un pueblo y tal, pero yo, yo allí no. No, no. no ese no era mi sitio. Aparte es que no era mi sitio la gente. Y yo pensaba, madre mía, en un pueblo esta gente con esta edad y ¿qué has hecho? Y la Juan y qué te ha dicho. Y ha venido. ¿Y se ha, y se ha muerto no sé cuánto. Y digo, hostia, lo más trepidante es que se ha muerto el de los cupones. Y tal. Eh, no lo veía, no lo veía. Entonces yo me tengo que ir a estudiar fuera de aquí y... Y conocer mundo y me fui primero a Sevilla estuve en el centro andaluz de teatro y luego volví a Gaba porque no me cogieron no porque yo tuviera ganas <laughs> eh, que allí estaba pues Paco León, Maripaz Sagallo, o sea, unos actores increíbles que luego han salido todos de allí y volví y dije no, yo me tengo, o sea, tengo que pues porque pensé que donde había que venir, no sé, pensé que la gente rodaba aquí y que los y que Almodóvar era de aquí, porque con 14 me había leído Pati Difusa, y yo pensé, ¿este hombre me entiende a mí? ¿O yo entiendo a este hombre? O sea, yo este lenguaje sí que lo entiendo. O leía escotado. Es que yo también leía unas cosas con una edad que no me venía cuánto o las enseñanzas de don Juan, o sea, unas tontas que yo decía, aquí en Gaba esto no me pega. ¿Sabes? Yo tengo como, fíjate tú qué cateta con 18, o sea no sé y cómo fue trabajar con, con Pedro Almodóvar unos años después en todo sobre mi madre Pues la verdad es que un sueño un sueño pero claro yo muy inexperta no pillara yo esas sesion, sesioncitas ahora <laughs> que tal pero nada muy majo, muy maravilla y yo la verdad he tenido suerte he trabajado todo con gente desde imanol Uribe el primero hasta Carlos sedes y Jacobo Martínez aquí en tal. He tenido siempre... Ah, bueno, no, tuve una directora que no me gustó en algún momento dado y un director en otra cosa que hice. Pero he tenido yo siempre suerte. O sea, quiero decir, en esta profesión hay gente maravilla, hay gente con chambre también, pero he tenido suerte en los proyectos donde me han escogido a mí y yo al proyecto. Porque yo creo que los personajes me escogen a mí más que yo a ellos. ¿eh? ¿Sí? sí, porque ¿en qué momento? Rosario Porto, ¿yo? Aparte parte yo ya recién había sido madre, me dio muy duro eso cuando la noticia y fíjate, diez años más tarde. De, de tus primeros años, que hay películas fantásticas, ¿no? La Estás sola, Días Contados, que has mencionado. ¿con, ¿Cuál es el proyecto que recuerdas con más cariño? Bueno, yo creo que es que el primero es como, y aparte yo, imagínate. Para que veáis mi. O sea, claro, yo empecé a trabajar, un rodaje son un equipo de 60, 70 personas, deben ser, ¿no? Y yo, claro, estaba recién llegada de Gabá, para mí era mi familia. Entonces, yo me acuerdo que se rodaba en Madrid y en Granada, y cuando dijeron, bueno, pues nada, mañana ya nos vamos para Granada, tal y cual, y para Granada que me fui yo también. Y ahora me ve allí el equipo y dice, ¿qué haces aquí si tú no ruedas en Granada? Digo, ¿ah? Ah, no sé, digo, yo pensé que todo el mundo se tenía que venir a Granada y me dice, pues tú, tú sales en los planos de aquí y tal, digo, es que yo no sé qué vais a rodar aquí, me dice. No, si es lo del hotel de Rudy, y Carmelo, digo. Ah, bueno, pues ya que estás aquí y ya me dieron mi primer Walkie, yo ya fui a auxiliar, que yo he hecho películas también de combo, de asís, como de auxiliar de dirección, no solo hago películas como actriz hecho menos pero de técnica también y entonces me dieron el walkie y me pasé todo Granada cortando el ascensor del hotel entonces yo pensaba que aquello era mi familia y que era mi familia y que yo me ponía mala los llamaba y qué tal y hay gente que no he vuelto a ver o sea la descon el desconocimiento de lo que es un rodaje pero un equipo siempre es es bien porque un equipo siempre es un grupo de gente queriendo levantar algo, porque realmente los rodajes, bueno, luego se hacen pospo, todo lo que tú quieras, pero lo gordo se hace en un rodaje y eso lo hacen cuatro mataos donde estemos. Sabes, levantando hasta las cinco, que digo. Yo a veces pienso, si la gente no hubiera por un agujero esta gente para rodar esto, y unos pollos, que, que... Bueno.. ¿Has escrito una serie? Bueno, qué tema. <laughs> no, pero te voy, a, te voy a hacer una pregunta que me voy a salir por la tangente. Eh, cuando la dirijas, porque la dirigirás en algún momento, aplicarás, me imagino, todo lo que has aprendido de los directores con los que has trabajado, ¿no? Soy mala directora. No soy paciente y mal. Mejor que no me salga y que no la dirija, porque yo soy de las que gritaría a los actores. Digo. De... Porque yo dirigí un corto y me acuerdo hablándole a Iturmerino con una, con un desplante porque no se había hecho y yo y me refunfuñé acabamos el corto venga vamos a tomar una caña y yo no y dijeron tú no porque Dijo, que no me quedo yo con tú o sea yo una lerda que te cagas o sea no 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 sería mala directora porque soy talibana. Porque yo lo que escribo lo quiero sería un poco es que quiero que sea así que también me he encontrado con estos directores y hay que hacérselo porque si lo ha escrito así lo ha pergeñado así lo ha soñado así lo ha fantaseado así pues es que somos herramientas para contar la, la idea de otros no hasta que yo haga puerto y camino que no lo haré nunca porque no le interesa a nadie no interesa las mujeres a partir de una edad interesamos poco en el tema este de las ficciones. Es verdad que, que claro, están saliendo muchas directoras nuevas, ¿no? Pero, no se me escucha? Están saliendo muchas directoras nuevas, has dicho. Ahora, sí, pero es verdad que son Quizás más jóvenes, ¿no? Bueno, a ver, es que todo... O sea, nos cuentan historias medio falsas. Salen también porque porque es, o sea, te dan puntos y pastas y lo dirige una mujer ahora Eso. y no un hombre... Bueno, sí, hay un sistema o sea, de cuotas. Hay un sistema de cuotas que ha sido necesario para que nosotras metamos la cabeza, necesario, insisto, que nadie crea que, di que no he dicho que sea necesario. Pero no siempre es justo y no todas las mujeres tenemos talento aunque mañana me apedren porque esto me va a pasar, pero eso es así, o sea, eso es así. Igual que no todos los directores hombres tienen talento. Pues uy, como todos los niños directores no tendrán talento, no todos los niños saben jugar bien al fútbol. Pues esto es así. O sea, quiero decir, si lo que me estás preguntando es porque ahora hay más mujeres habrá más personajes, no lo sé. Bueno, a mí claro. no me ha llamado ninguna para trabajar de momento. Es verdad que, que, que cuentan historias de, pues, no sé, quizás no están, no están eh, escribiendo historias de mujeres a partir de los 40 años, ¿no? A eso me refería. Pues no, no lo sé, pero, eh, o sea, personajes a partir de 40, guays, por eso también igual me ofrecía esto. Eh, son difíciles de, de encontrar, pero hay que estar ahí al pie del cañón. Nuestro compañero técnico, pues que nos tiene que ayudar, porque esto es, esto es igual que un rodaje, si no, no se te oye. ¿No se me escucha con este micrófono? Sí, ¿verdad? Gracias. ¿Con este o con este? <laughs> tengo un poco de lío. Con Ahora, ese sí. Vale, muy bien. Una pregunta que, a ver si, si me he informado mal. ¿Hiciste una prueba para Chichi Ibañez cerrador Sí. ¿Tira algún zapato? Porque tenía esa fama, ¿no? De tirar zapatos y... No, pero es que, o sea, eso tenía yo 18, eh, recién llegada, yo hacía pruebas para todo, para lo que me saliera. Y yo me acuerdo que hice en una productora que tenía Ana Belén y Víctor Manuel, que se llamaba Ariane o Ariete, eh, que estaban preparando días contados de Juan Madrid, sobre la novela de Juan Madrid, y el día anterior yo había hecho una prueba para Chicho y Baño y Pues no descarto. Que si Chicho me hubiera cogido, yo hoy era la presentadora de Supervivientes. <laughs> o de Masterchef Celebrities. O vete tú a saber porque La tele. Cuidado con la tele. ¿eh? A mí me. Eh, muchos años después la he probado por otros aspectos. Que eh, fui un día a hacer promoción a un programa que se llama La Resistencia. Y me ofreció el chiquillo de ir. Y, y estuve ahí colaborando un rato. Y la verdad es que. Qué suerte lo de la tele, ¿eh? Allí no se tienen que aprender nada, tal, llega, jaja, ja, jiji, ta, ta. Pues, Y lo de esto de actriz, tienes que estudiar, o sea, es otra cosa, es muchos vericuetos, pero lo de la tele me llamó mucho la atención a mí. También hay que tener piscómica, ¿no? Que no todo el mundo la tiene, pero tú sí. ¿Para la tele? Para la resistencia, por ejemplo. Bueno, pero bueno, para la resistencia, <laughs> para la resistencia sí, porque era un programa de tal. Claro, quieres decir que en otros programas igual sí que hay que preparárselo más y currárselo más, ¿no? Bueno, no lo sé. Es. <laughs> es probable, es, proba es probable. Pero bueno, que me entiendes lo que te digo, Andrea, lo de la sí. tele, ¿no? Que la tele es algo que me ha venido así como de raskis y bueno, lo he abrazado con, con ternura. Ahora con Mar Giro también voy a veces y también me lo paso muy bien, o sea, sí, la tele me gusta. Que según te estaba diciéndole de la bis cómica, me he acordado de que te he leído en una entrevista que contabas que, Car que Carmen Maura te dijo: Eres cómica y tienes buen pelo, así que no te va a faltar trabajo. Que esto me dejó acojona. Me dice: eh, Eres buena cómica y tienes buen pelo, no te va a faltar trabajo nunca. Digo: Hostia. Pero ¿Y esto en qué momento? Y de las malas películas no se acuerda nadie. Esto también lo claro. Digo, vale, me quedé mucho más tranquila. Es que por eso hay que, hay que, hay que mirarse en la gente con experiencia. O sea, que nosotras, las mujeres, chicos, vosotros es que ya lo tenéis todo conseguido, pero las tías, lo que vamos consiguiendo, tenemos que pensar que siempre ha habido unas antes que han comido más caca para que nosotras vengamos un poquito tal. Y entonces para mí, Carmen es, es alguien donde mirarme, donde... La admiro profundamente. Eh, tengo la suerte de que es amiga de Pilar Castro, que es muy amiga mía. Entonces, a veces queda con ella y le digo, ¿me podéis invitar y tal? Como de prestadillo pa para oír todo lo que ella dice. Porque, aparte, el día que nos conocimos fue precioso. Que puse yo un poco chulesca. Esta anécdota la voy a contar que me va a gustar mucho. Que de repente me dice Pilar, Carmen Maura. Y yo, bueno, yo mi cara era como si estuviera viendo, no sé, adiós, ¿sabes? Y yo, oh, sí. Y me dice, ¿tú y yo no hemos trabajado juntas? Y le digo no, y me dice sí, y le digo no, y me dice sí. Y la miré y le dije, ¿te acordarías? <risa> <risa> y entonces ella dijo, hostia, cuidado con esta. <laughs> Digo, te acordarías tú y me acordaría yo que eres mi top. Y entonces, a partir de entonces, porque Carmen parece ser que es fuertona también, ¿eh? Que es que si le entras guay y tal, y mira, estuve en el lado de guay. Y entonces, mmm, sí, hay que escuchar mucho a las actrices, un poquito de una generación tal, y espero, porque tú imagínate qué le importará a Úrsula Corbero lo que yo le diga, ¿me entiendes? Pues, pues bueno, algunas cosas le podrían venir bien. Pues sí. Pongo a Úrsula porque la conozco como de ejemplo, pero ¿me entiendes? Como las más puretillas, ir dejándole. Uy, estoy ya mayor, ¿eh? cuando ya dice un... <laughs> estas tontadas es que. Bueno, en fin. Y Candela, eh, el caso Asunta se va a estrenar en todo el mundo. Madre mía, es que lo hablábamos ahora con Cristina y me da así como una cosa que de repente vaya bien en Croacia, lo parta, ¿qué hago? ¡Me voy a Croacia! Es que, como lo parta, yo que sé, en, en Egipto, en Alemania, allí ahora tú eres lo máximo. Pues me voy para allá. O sea, no sé. Eso te iba a preguntar, ¿te gustaría ir a algún sitio? No, esto es porque hoy hablábamos que, hostia, ¿qué dices tú? 190 países. ¿A quién le interesará? Porque, claro, tú piensas que esto es algo local, una cosa. Pero, claro, el true crime y cualquier historia de tal, pues y es interesante. Y me decía Candela, pero es que son muchos países y tal yo qué sé mira si me sirve para seguidores y alguna campañita de algo ni tan mal no pues fantaseo con o sea me encantaría trabajar con Pablo Larraín es, es mi, mi top eh, tal pues tú imagínate que aquel hombre ve eso en Chile y dice pero es que creerán que tengo yo ese pelo es que no sé si la Netflix tendría que mandar un, un libretillo que no es así la muchacha para que vean que no lo sé Todavía no he pensado en todo esto de los países, Andrea. Es que vaya tela también. Que ahora se me vea con ese look lo primero, que la gente crea que me he cortado el pelo así para eso. Madre mía. No, son bromas, pero no no, lo único que quiero es buenos buenos proyectos y donde sean, pues allí me iré. Tampoco es que mi nivel de lengua sea como para, ¿sabes? Te puedo rodar en catalán, en italiano y con dificultad. Bueno, ya es, ya es algo. <laughs> no te he preguntado por, por eh, todo sobre mi madre que fuiste a los Oscars. Sí. ¿Cómo fue la experiencia? Pues como si me hubiera tocado en una tapadera de nocilla <laughs> o en ¿Sabes? Que tú abres aquello y dices, ¿le ha tocado un viaje? <laughs> ¿Sabes? Hice hasta un álbum que lo tengo. O sea, es un álbum con el billete, lo, lo primero que ves de Los Ángeles, el primer Oscar, Todo es Todo como súper absurda. Con las manos en tal. Yo, lo viví, no sé. Como. Aparte, es que hay anécdotas, ya no se podía fumar allí. Y me acuerdo que yo acompañé a una actriz fuma fumadora en ese momento, que era Marisa Paredes, y estaba. O sea, cubo de basura gigante, Marisa Paredes, Catherine Denef y yo. Ellas fumando un pitillo y yo mirando a aquellas dos diosas y Marisa Paredes diciéndole, you are the best in La France. I'm in Spain. Y esta lo será. Y dije yo, pero esto. ¿Cómo va a hacer? O sea, para eso te sirve para luego ser la de abuela cebolleta y contar así anécdotas de... Y también recuerdo a Marisa diciendo, hoy en mi cuarto, uy, qué cacao es este, qué raro está." Y era pachuli en crema. Es que como yo hacía de novia de Marisa, yo mucho Marisa, mucho Marisa. Yo mucho Marisa. Marisa Ese te que te ha marcado, ¿no? Sí, bueno, quiero yo. No, porque te das cuenta de que la gente, yo tengo amigos de 12, mira. Que han venido a verme y, y a mí me da igual la edad de las gentes o sea tú conectas con gente y con gente que no conectas hay gente de 12 que no conecto y gente de mi edad que no conecto y gente de tal o sea la gente conecta porque conecta y da igual las edades los las clases sociales ni nada entonces yo con marisa conecté me lo pasé o sea me lo pasé bomba con ella y luego rodé con ella también en italia una película con Cristina Comencini, la hija del gran Comencini, y que hacía de mi madre, y también fue maravillosa con Birna Lisi. Y ver a Marisa, Birna y yo, pues también fue un sueño. Birna contándonos, yo preguntándole, mira yo qué cochina, eh, preguntándole si se había enrollado con Mastrogianni, que me lo contaba. y me decía que no, que su marido era policía y que era y que nunca se ligó a nadie más que a su marido. Digo qué pena con esa cara, Birna. Y fue la última película que hizo Birna. Birna Lisi, para quien no lo sepa, una estrella de la época de Sofía Loren, que Sofía Loren era como la más estrella de Italia, como más popular, y Birna era como, ustedes saben, ¿no? Mucho de Birna, ya te he visto en la cara. Pues la última película de Birna la hice yo, y me dijo una cosa preciosa, me vio un día, me dijo un día, ¿quién es la cosa? Y yo, y así dije, ha dicho a mí. Y dice, sí, entonces yo puse en mi roulot la cosa. Le hizo gracia. Porque hay veces que el humor te sirve mucho para entrar donde no entrarías. Eh, y para salir también. Y entonces, eh, un día me, me ve allí como en la roulot y tal y dice, te voy a llevar a un sitio donde nadie te ha llevado nunca. Que vas a flipar. Y digo, vale, llama al chofer, me sube y me llevo a Zara. Cógete lo que quieras y digo hay que ver, digo Birna, yo no quiero nada, digo si estoy cubierta de tal, no, no, cógete tal y entonces ella me escogió un pañuelo que lo tengo yo allí como oro en paña, pero me encanta, te voy a llevar donde nadie nunca te ha llevado y me llevo a Zara. Precioso Me gustaría eh, daros el turno de, de pregunta ahora al público, si alguien quiere preguntar algo, es su Mira una Para manita allí que... solateras. Sí. Os estoy contando disparates, ¿no? ¿no? Pero son disparates de los que no molestan. Bueno, gracias. Eh, quería preguntarte porque ahora te vamos a ver haciendo de Rosario Porto. Si y... Dios quiere. Sí, 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 está ya próximo, yo creo que el mundo aguanta, esperemos. Vale. Eh, te vamos a ver desde, supongo, en la perspectiva de estar en el juicio al otro lado, porque además eh, con mi compañero de piso he revivido hierro hace poquito y ayer eras jueza que puede, desde un punto de vista de, de, del poder puede ser fácil interpretar a una jueza, pero eras incorruptible. Entonces también eso tiene su dificultad, ser jueza y fiel a, a ese valor profesional que tenías. ¿Cómo has vivido vivir un proceso judicial, una historia, un proceso desde el otro lado, como acusada? Pues yo creo que como actriz y como persona también soy un poco incorruptible en algunos sentidos. Pero en este caso en concreto, es que claro, yo no puedo hablar de gente porque hay gente que todavía está por ahí, allí, por ahí, por ahí, por ahí. Entonces, bueno, lo que sí creo que vivimos todos, ya no los actores, que fue un caso demasiado mediatizado. Y yo creo que las propias personas que estaban sentadas allí siendo investigadas, ver mensajes de ellos, o intimidades de ellos, de sus teléfonos en programas de televisión, no les, haría, no les haría ilusión. Y entonces, que ese material estuviera en esos lugares, no sé de quién depende ni de cómo depende, pero creo que los tenían que haber protegido un poco más. Los, los jueces, los fiscales, creo que los tenían que haber protegido un poco más. Pero lo ves desde la... O sea, fíjate, Candela Montes no me hubiera gustado verla de jueza en este caso. Lo hubiera pasado mal, ¿eh? Lo hubiera pasado mal por el niño, por todo. Sí. Hola, Candela, buenas tardes. Aquí, aquí. Ah, hola, ¿qué tal? Hola. Mira, a mí me gustaría preguntarte, igual que has mencionado tu fascinación así por estos detalles un poco frívolos o o glamurosos de tu profesión, los Oscars, eh, el documental de Jennifer López, también a veces has dicho que te, te, te inspira simpatía eh, la familia Pombo, por ejemplo. Eh, por otra parte, también me viene a la cabeza eh, algunas mm, entregas en las que has dicho, mm, a, nos has pronunciado discursos que han resultado un poco incómodos. Entonces me gustaría saber cómo vives tú eso en primera persona. Sí, siendo como. Como vivo la espombo, la frivolidad. No sé, es, que, es que como hay aspectos contradictorios, ¿sabes? Que lo disfrutas, la gozas, te metes en todos los charcos y soy luego una a la per... vez te, te duele, te fastidia, tal. Digo, ¿tú cómo ya experimentas eso? Porque para bueno, soy una persona, como ves, llena de contradicciones, que hay que, pues eso. Que ayer, en una conversación con una amiga mía, pues nos puede dar miedo el mundo de, de políticamente lo que puede suceder, o que una amiga me diga, oye, he escuchado esto, Hostia, y te quedas como terriblemente preocupada, pero eso no quita que yo vea a Vituco abrazar un olivo y sienta fascinación por esa familia. Que bueno, pues quiero decir, pero eso también. A ver, es que no entiendo tampoco por qué la gente le parece mal. Es que me parece muchas veces más fácil hablar mal que bien. Entonces creo que estamos en una dinámica de que la gente es muy agresiva con todo el mundo. Entonces, a esa familia en concreto que yo dijera eso, ese hombre me llamó y me dijo, gracias por hablar bien de mis chavalas. Pues oye, tío, pues yo qué sé, es que nadie queremos oír cosas feas. Y esa gente le ha dado tanta tal... Tant, que pienso... ¿Cómo deben hablar de feo de, de ellos, de su documental, de su familia, para que alguien que ha dicho nada, que como vengo de una familia igual un poco más desestructuradilla que, que, que alegría, estos yernos y estos nueros y estos cuñados que tienen, que son todos maravillas, disfrutones y tienen descapotables y casas en Almería, quiero decir, pues sí, tengo todo. Igual es el complejo de niña pobre, me gustan los pijos, pues no sabría yo decirte. O, o tengo todo, es que lo mismo he visto Holocausto Caníbal que yo hice a Roque 3. O sea, es que tengo un mixing dentro de mí misma que sí, pues puedo, puedo, puedo cenar un día un menú degustación y al día siguiente yo hacerte un puré porque no tengo más que papa en casa. Cabe todo en mí. Es que no te he contestado. No, también me lo tomo como algo divertente para mí. Quiero decir, o sea, no soy una chica, no te voy a mentir, de que llega el estreno de Asunta y digo, ay, me buscan un traje súper guay de Valentino. No, pero intento hacer, eh, hacerme un look en base a lo que yo quiero contar o tal. O sea, me encantaría tener el estilista de Zendaya. ¿Vale? Que ella hace Dune y va un poquito tal. Ahora hace lo de tenis un poquito tal. Pues eso es lo que hago yo en mi posibilidad. Entonces, ay mira, quiero lanzarle un... Me acuerdo que una vez quería lanzarle yo a un productor, un tal, digo, no quiero ser marrón de nadie. Jorge, hagamos un vestido marrón, pero que se vea mogollón con mucho marabú. Yo siempre voy con mensaje, que... pero que lo sé yo y el hombre que me ha hecho el vestido, nada más. Entonces, quiero decir... Pues bueno, la frivolidad también la meto. Si tengo que ir de mujer pintona, qué monazón, qué tal, eso pues no lo llevo porque no me lo creo. Pero si yo me creo el rollo, tiro con todo. Me encanta, mi madre me mira y me hace. Entonces ahora no sé si he hablado bien, si no he hablado bien, ya estoy agobiada con los juicios. Ay, que te mire y te hace. Hola, buenas. Hola. Te voy a poner la cara que me ha puesto mi madre. A ver. Mi pregunta es que cuando nos tomamos una... No, no es eso. Me interesa mucho saber, eh, a, la, a la hora de escoger personajes, yo pienso en, en La Boda de Rosa, por ejemplo. La Boda de Rosa es una película de comedia, pero para mí es una película que está describiendo un viaje maravilloso de, de, de esta mujer. Y que además está, además está contando algo muy importante, un mensaje muy importante. Me interesa saber qué piensas de ese mensaje. Es decir, la responsabilidad que veo que tenemos que los es... artistas para mm, contar algo, eh, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que es una dentro de la vocación voy, una cosa... Te voy a decepcionar y te voy, y te voy a desilusionar mucho sí, con también. lo que tengo que contestarte. Tengo novio. <laughs> no, es broma, es broma, es broma. Eh, es broma. Eh, a ver, eh, La Boda de Rosa no la he escrito yo. O sea, es el mensaje que quería dar la directora y Alicia Luna, que es la guionista, ella esté tal. Pero mi visión, a mí me gustan las cosas más crudas y más tal. O sea, La Boda de Rosa es una película de Disney, una madre. Nunca hace eso, nunca da el botón nuclear, la madre te come la cabronada, te quedas con tu hija soltera, con los niños de Londres, con no sé qué, esta cosa de me voy a casar yo conmigo, con mi papá y todo para atrás. Eso no pasa, nunca, no pasa. Entonces, para mí, La Boda de Rosa es una película de ciencia ficción que nos reconforta y sobre todo a las señoras, porque tú no sabes, las de señoras que me pasan a mí en Carrefour, ¿es usted la de la Boda de Rosa? Digo, pues no lo está viendo. ¿Qué quiere usted decirme? Sí, que me casó conmigo misma. Pues vale, pues vale. Eso sí, eso es otra eso es otra cosa, pero yo el amor, el amor propio... En terapia, 70 pavos cada vez que puedo ir. No casándome conmigo en, en un de estos diciendo, a, a partir de hoy yo venga, todo tal. Porque es que entonces ya me hubiera casado yo 30 veces conmigo misma. Porque es que ni en terapia eso, el amor propio, el amor propio hay que dárselo a estos chavales desde que nacen. Porque si a ti no te han dado mucho amor propio de chica, luego es mucha terapia. Ah, músico, eso sí, eso sí. Hablo de, eso, es, eso sí. de la importancia que le das a eso, eso al mensaje a la hora de escoger un personaje u otro. Eso absoluto, no, o sea, ya te digo que los personajes me acaban casi siempre escogiendo a mí, yo no a ellos, por ejemplo, en la boda de Rosa la productora tampoco me quería. O sea, me quería y también prueba, ¿eh? que cuidado que yo prueba también. Entonces, pero sí, por ejemplo, me reconforta, ayer unas chicas en la cama de un hospital me mandaron una foto, hoy hemos visto esta película, nos ha animado muchísimo, tú no sabes lo que llevamos pasado, pues como a mí es que a mí mi vida me la ha salvado el cine. Entonces, el arte, el teatro, la, pues entiendo que si alguien ve un, una obra de arte contemporáneo y le cambia el chip, pues claro que creo en el arte como poder transformador, es que si no, no haría... O sea, yo no hago esto solo para comer, porque os garantizo que aunque antes haya dicho, sé hacer cosas para poder comer, aunque sea os limpio, os frego el suelo, pero, pero yo creo profundamente... En el poder transformador del arte, absolutamente. Y en el poder de la sanación, porque es así, porque soy yo una resiliente de eso. Por ahí, hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, bueno, has comentado, y se notan las interpretaciones, que te metes mucho en los papeles, te preparas mucho los personajes, e incluso te he escuchado en alguna entrevista del caso de Asunta, que para Rosario Porto te ponías la peluca y te despedías de todo el equipo durante el rodaje. ¿El proceso inverso, cómo lo haces? ¿Cómo eres capaz de desprenderte de un personaje intenso cuando llegas a casa, cuando acabas el proyecto? ¿Cómo puedes resetear? O sea, yo he tenido la suerte eh, de rodar esto fuera de mi casa, en un hotel, y cinco meses, única y exclusivamente, para Rosario Porto. Es, yo sí que os tengo que decir, yo no he salido a cenar en Santiago de Compostela más que el día de la fiesta de fin de rodaje y rápidamente me fui al hotel. O sea, no he salido, yo sí que le dedico mucho tiempo. Y luego, hay personajes, como me veis, yo soy un poco cascabelillo, que yo ay, me gusta hablar con este y este, y me voy para acá y hablo con este y tal cual. En este rodaje yo no podía hacer eso, porque es una señora que consume 10 orfidales al día, una tía con una con una importante... Eh, uh Frágil mental, muy frágil y muchísima medicación. Yo eso no sabía hacerlo porque yo nunca me he comido 10 orfidales al día. Y luego, no soy actriz que vea el monitor, el combo este. O sea, los directores trabajan con un combo, los actores lo hacen y luego muchos actores vienen, se ven, se miran, modifican. Pues ahora esto me voy a poner el pelo para aquí porque esto no se ve. Nunca me he acercado al combo en ningún. ni desde mi primera película hasta ahora. Pero. Rosario Porto a mí sí que me requería un grado de concentración muy grande. Yo no podía estar hablando con, con la maquilladora con el tal y desconcentrarme. Entonces yo me lo hacía todo hasta la peluca. O sea, hablaba, 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 hablaba me vestía tal y cual, porque la peluca era como estos programas que es eh, lluvia de estrellas, hasta luego una nube y luego venía, pues un poco esa sensación. O sea, yo era ponerme, de hecho, el primer día que yo me puse la peluca, que es una anécdota que cuento muchísimo, vomité, pero vomité, 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 y pasaban seis horas y seguía vomitando hasta que llegó una ambulancia, me subí en la ambulancia y la señora de la ambulancia hizo, ¡Oh! casi se cae, era una compañera de Rosario Porto de la facultad entonces eh, yo creo cuando ella me vio o sea yo pensé voy ya estoy en buen camino o sea esta tía me ha visto y ha visto algo que a ella eh, tal yo allí con la vía y entonces a partir de ese día dije me tengo que despedir, entonces yo me ponía la peluca y sobre todo le daba un beso a Tristano, hasta, hasta luego Tris, porque eran 12 horas de curro, y yo en la hora de la comida y tal, que creo que Cris vino un día, o sea, yo concentración, esta gente que a lo mejor... No, viene alguien de... O sea, yo no... Pero sí he comido, ¿eh? porque en el capítulo 6, por ejemplo, que creo que es el... Uno como concreto, que es el juicio, ahí sí que yo no salía ni de la sala del juicio que de hecho hay fotos que cuando se pueda publicar me haría muchísima ilusión, porque es sala, imaginaros sala de juicio con todo este público, todo el mundo, esta señora aquí, corte para comer, se iba todo el mundo y, y me decía los figurantes, que se ha cortado para comer, vamos, y yo. Y muchos figurantes de ese juicio luego me han agradecido como darse cuenta de la importancia de un actor, que era, hostia, yo nunca hubiera imaginado cuando veía las películas que esto llegaba llevaba, llevaba este grado de curro y de tal. O sea, yo muy concentradita, pero hay otros personajes que no te requieren de tanta concentración. Pero este no solo me requería, sino que yo también me la obligaba un poco porque era entrar en un estado que yo no manejo, ni sabía, entonces no quería entrar y salir, porque a ver si voy a salir y no voy a volver a entrar. Porque era pensar muy feo. Esta mujer se hacía mucho daño a ella también con sus pensamientos, ¿no? Y bueno, ya os tengo que contar esta anécdota porque sí que es muy fuerte. Yo como vivía en un hotel todo el rato, en un hotel en Santiago de Compostela, hubo un día que me llegó un paquete y venía atado con una cuerda y yo la cuerda la até a un sitio como de como de lo que podía ser mi ventana, porque yo cuando llegaba decía es que en qué piso estoy, no sé no se ve porque había muchas rejitas. Até la cuerda y subieron tres de planta, Esa, se ahorca, se tira, <laughs> se, se mata, en la puerta, va, 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 y yo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Digo, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué que, que pasa? O sea, noté algo raro. Que hemos visto la cuerda y hemos pensado, digo, pero, pero ¿qué pensado? Hombre, por favor, o sea, no estoy loca, ¿no? Pero claro, la gente, mucho cuidado con madre mía, esta ya sí que se vuelve loca con este papel y tal. No, estoy bien y estoy en mis cabales, pero sí que me ha gustado mucho rodarlo fuera de mi casa. No me hubiera gustado rodar este papel y yo tener que volver a mi casa con las personas que vivo, no hubiera a cuento. No, no me hubiera gustado. Pero bueno, la vida te trae, por eso te digo que los personajes me cogen a mí, no yo a los personajes, o sea, que las cosas se dan como tienen que darse. Una última pregunta. ¿Alguien se anima? ¿Su oportunidad? Pobre, si es que os he puesto la cabeza como un bombo. Hola, Catela. Hola. Eh, mira, yo llevo mucho tiempo... Bueno, a ver si se ponen dos preguntas. Eh, cortitas, vale. Pues, eh, ¿qué ha pasado con la peli de Chimbare? Me encantó y no la consigo recuperar, ni la veo, ni... La, la vi, yo creo que me la comí como tres o cuatro veces, pero es que ya no he sido capaz de volver a recuperar. Ni he visto entrevistas de entonces, ni nada. ¿Qué ha pasado con eso? Qué gracioso que me preguntes por eso, porque yo, mi representante, que yo tenía muchas ganas de estar con el representante que estoy, y yo antes tenía otro. Y... Empezamos a trabajar juntos y la primera película que hice fue esa, La cara de mi representante. Cuando la vio en la proyección, es que todavía la pienso y me veo. Era un poco como la de mi madre ahora. De, digo, "Ay, que se arrepintió y que ahora no me quiere coger, tipo, ¿esto qué?" Es? ¿Sabes? Yo soy muy fan de Alex Ampayo del director, mucho mucho mucho. Me gustó mucho rodar a mí eso porque es como medio gore, ¿no? Es género es pasada, y es, es, muy, es muy maravilla. Yo me lo pasé muy bien, disfruté muchísimo con Luis Zaera, que ahora ya es una estrella. Eh, y ahí ya era una estrella también en su tierra. Pero sí, sí fue un sueño. Yo tampoco sé dónde estaría, porque mi madre tampoco la ha visto y no se la puedo enseñar. ¿Le podemos pedir un vídeo a la, a la productora y te paso un DVD? Eso me encantaría, porque es que me, es que me flipo. El proyecto es que me encantó. Se lo voy a decir a mi representante, que le va a gustar. Le va a gustar tu comentario, la película ya no le gusta, no. ya te lo digo. Y la segunda pregunta era, eh, Jolín, a mí tú dices que a ti te salva el arte, ¿no? Te salvó el arte y tal, y a mí muchas veces me ha salvado un fin de semana verte en La Resistencia. Y entonces dije, hostia, un día para otro, no está. ¿Qué ha pasado? No sé si se podrá contar, pero hostia, mmm, lo hombre, sufrimos. ¿Qué va a pasar? Que yo tengo que, que, que yo soy actriz, que yo tendré que hacer mis, mis rosarios portos y mis cosas. Es que no, no solo de, de, de pan vive el hombre. Yo vivo de mi arte, yo allí que yo o sea, y aparte de las resis si es que eso yo los veo en mi casa. Y lloro, o sea, si es que aparte, yo y lo repito mucho, si yo tuviera 15 años menos, la daba bien mi novio, o por lo menos hubiera estado yo ahí rr No, pues que tengo que hacer cosas, tengo que también ganar dinero, ganar dinero, como dice Naso Alinri, ¿Qué es lo que más te ha gustado? Lo que he cobrado, pues hombre, es que yo a la, a la resis he ido por amor. He estado mucho tiempo yendo por amor, pero por amor literal, que, que yo decía, es que me, me pagáis como para hacer la compra, y es que mis compras son más caras que lo que me daban. Entonces, a ver, pues, también que paguen mi arte, ¿no? No, pero no tiene nada que ver con lo económico ni nada, es porque yo pues tuve que salir a hacer series y cosas y tal. Pero oye, está allí, ¿no? Pues podré yo volver. O sea, yo, yo soy una naveganta. Yo lo mismo me voy con mi barco que vuelvo. Y una chaquetera. <laughs> Muchísimas gracias, Candela. Gracias Peña a vosotros por acompañarnos esta tarde y muchas gracias. Y a gracias a todos. Sí. Gracias. Qué mejor. Mira, mira, mira. Y esta C me la ha bordado. La madre de una niña de, de producción de Asunta, porque os digo que cuando uno hace un rodaje hace piña, familia y de todo. Pues para que veáis esto lo ha cosido la madre de Patricia, que también las madres pues bordan mientras las hijas hacen películas. Gracias. Muchas gracias.